Vamos, estandaperos, hoy día una transmisión especial, porque damos datos importantes de la Masterclass de Stand Up Comedy con Diana Levin. Chu, 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 chu. Empezamos con el tonazo, estandapero. Compartiendo la transmisión en vivo. Hoy día conoceremos a Diana Levin y podremos obtener información valiosa de este gran evento que se viene, esta masterclass. Atento, atento, stand up paddle. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Esa es, estandaperos. Un saludo cordial para toda la gente de la Escuela de Comediantes también ahí, que está conectada ahí, que está también compartiendo la transmisión y siempre aprendiendo del lado del humor, obviamente, poniéndose en la mochila de conocimientos un poco de stand-up comedy que muy pronto podrá aplicar en su vida. Un saludo para todos ellos. Seguimos. Chu, chu, chu. Vamos, vamos, vamos. Los leo en los comentarios. ¿Qué dicen los stand-uperos? ¿Qué dice la gente? ¡Ya empezamos! Dale, 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 dale. Ahora sí yo creo, stand up Pérez. Chu, 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 chu. Muy bien, escuchen, atentos, atentos a la información que vamos a dar. Pionera del stand-up comedy en el Perú, escúchalo bien, pionera del stand-up comedy en el Perú. Si es que sin ella no fuera, no estaríamos aquí nosotras presentes dando esta transmisión en vivo. Con más de 20 años de experiencia, estamos con ella. Está ya aquí en los estudios de Stand Up Comedy Arequipa y nosotros estamos muy felices de poder compartir un momento con ella, de poder conocer, de poder saber lo que nos espera este 11 de julio a las 8 de la noche en la Masterclass de Stand Up Comedy con Diana Levin. Así que antes de conocerla a ella, paso a aparecer yo, porque es momento de estar aquí conectados con todos los Stand Uperos. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo está? ¡Vamos!
Esa es, stand-uperos, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está stand-up comedy en Arequipa? Vamos, gente, vamos, ahí, yo los leo, aquí estamos ahí conectados. Uy, eso de ser chato, mira, hasta la misma plataforma me hace bullying, eso de ser chato ya, mira, el cintillo ya me tapa media cara, el cintillo ya me tapa medio cacharro, así que tengo que hacer de sentarme de puntitas, ¿no? Sentar de puntitas, entonces, ay, ¿qué? O mejor voy a poner un cintillo más chiquito ahí. Muy buenas noches, tengan todos los stand-uperos, bienvenidos a esta transmisión en vivo, estamos de buenas, estamos aprovechando la buena racha, la racha goleadora. Un saludo para... Saludo para mi pata Cueva. Ay, que... Cueva, si no fuera él, no seríamos Perú, no seríamos Perú. Pero bueno, gente, muy bien, estamos conectados hoy día porque se acerca un evento muy importante, stand-uperos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se viene este domingo 11 de julio a las 8 de la noche? Se viene una masterclass de stand-up comedy con Diana Levin, ¿ok? Pero es bueno también que ustedes sepan algunos detalles, algunos datos importantes de lo que se viene, de lo que vamos a recibir y... ¿Qué mejor que en vez de que lo diga yo, lo diga la misma Diana? Así que mejor, desde las instalaciones de Comedy Perú, recibamos con fuertes palmas, fuertes likes, fuertes comentarios a Diana Levin. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Viva Perú! Bien, buenas noches. Qué gusto estar ahí con ustedes. Está bien. ¿Qué tal presentación, Bien, claro, bien. Merecida la presentación, Diana, también porque justamente la experiencia con la que tú quieres compartir justamente este domingo 11 de julio es la que nosotros queremos resaltar y obviamente que todos los stand-uperos sepan lo que se viene, este gran evento que se viene, única oportunidad, capacidad limitada y sobre todo aquí... con la misma, con la autora, con quien nos va a compartir todos sus conocimientos. Dice mucho de ustedes que tengan esa apertura, me parece increíble y me parece genial de que el stand-up comedy se siga difundiendo y no quede centrado en Lima, sino que siga por todos los lugares donde hay vida. Esa es nuestra fuente de inspiración. La vida mía, del vecino y del de más allá, del de más acá, observar la vida y sacar y ver lo absurdo de lo cotidiano, porque eso es el stand-up. El stand-up no es contar chistes, es observar y lo que un día me dolió, mañana me río y si me dedico a la comedia, nos reímos juntos, yo con mi público. Claro, claro que sí, justamente de eso se trata, de reírnos juntos, y justamente hay muchos paradigmas, por ejemplo, Diana, que se tiene del stand-up comedy, ¿no? Muchas veces la gente piensa que solo es pararse al escenario, agarrar el micro y empezar a hablar lo que se te venga a la mente. ¿Qué tan cierto es ese pensamiento, Diana? ¿Qué crees tú? Eso es lo que queremos que crean. Queremos que crean que, uy, se nos acaba de ocurrir, cuando hemos estado ensayando, viendo... No, esto sí, esto no, esto funciona. A ver, vamos a ver el video. Y después sales al escenario como que recién... Esa frescura es parte de la técnica también. Es como... Yo hago un paralelo con una bailarina que parece que... Uy, el bailarín alza a la bailarina y parece que fuera una pluma. Pluma nada, esos músculos pesan como la... de su... Sin embargo, ahí está el arte y la magia. Ahí está. Claro, claro que sí. Y justamente, Diana, tú también tienes una de tus fortalezas, Diana, es que tú año a año viajas a Estados Unidos, también muy aparte para presentarte allá, también para dar clases y también para aprender. Entonces, cuéntanos un poquito esto que también traes tú dentro de tus conocimientos, cómo se podría decir, qué valor tiene, ¿no?, tener esta influencia tan directa que es la meca del stand-up en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esos alcances. Te cuento un poquito por qué esa dinámica. Mi padre era norteamericano, mi mamá peruana, entonces desde chica, parte de mi familia es norteamericana. Entonces, con mi abuela, por ejemplo, que le encantaba la comedia, nos íbamos a clubs, a bares, a ver stand-up. O sea, que un poco como que... He vivido eso porque por cómo
digamos, cómo fue mi casa. Mi casa fue, digamos, bicultural, ¿no? Sudamérica, Perú, me encanta, soy peruana, pero amo el Perú. Pero también tengo ese el otro lado que es, soy mitad americana, entonces voy, veo qué está pasando. Por ejemplo, cuando mi padre era en Nueva York, he vivido años en Nueva York, entonces me voy a Comedy Cellar, veo los comediantes, veo toda la movida. Y tú dirás, ¿por qué no me quedo allá? En realidad, lo que pasa es que a mí me gusta hacer comedia en castellano. O sea, es como que yo de nacimiento soy peruana. Entonces, no sé, como que me jala la tierra. Pero en realidad, el humor ya no es de un país o de otro. El humor es, hay gente graciosa que tiene muy buen sentido del humor. En cualquier parte del mundo hay quienes tienen sentido del humor y hay quienes no. Es como el músico, la persona que tiene oído musical, y hay gente que no. Yo no creo que es propiedad de un país o de otro. Lo que pasa es que podemos aprender de los que ya han estado en la cancha muchos años, pues. Entonces, hay que aprender de la experiencia, es importante. No hay que cerrarse. Por eso es que admiro lo que están haciendo ustedes, porque no se están cerrando como conozco otra gente. Ustedes están abriendo porque no tienen inseguridad. O sea, ustedes tienen su escuela, pero también están abiertos a ver otras posibilidades para seguir ampliando, pues. Y aparte también que justamente como lo mencionas, en ese tipo de clínicas de stand-up, de masterclass, justamente absorbes la experiencia que otras personas ya han tenido, ¿no? Como tú dices, son años que a veces uno se ahorra, ¿no? Es como no necesariamente ya poniéndolo en otro plano, ¿no? Cuando vas y recibes de primera mano información, tips, datos, entonces justamente creces y avanzas mucho más a que tú aprendas eso en el camino, ¿no? Entonces, qué mejor que ya ir a presentarte, ir a nuevos lugares con eso ya, teniendo eso ya presente, ¿no? No, y sobre todo aprender, no lo digo solo por mí, o sea, no, modestia aparte, pero aprender del que sabe, no del que dice que sabe. Por ejemplo, cuando he aprendido, he sido estudiante, me he fijado quién realmente ha estado en la cancha, pues, ¿no? Entonces, como dices tú, nos ahorramos tiempo, ellos te dan tips. Por supuesto que uno también tiene, de ahí, una vez que tienes esa información, ya tú mismo eres, como quien dice, ¿no? En la masterclass que voy a hacer, en 2 horas no puedo resumir, no puedo hacer todo por ti, pero en esas 2 horas yo me comprometo a, de alguna manera, condensar todo, o sea, no solo técnicas, sino de qué manera te puedo ayudar, o sea, abrir esa ventanita, esa posibilidad de mantener un contacto, y estoy al servicio, realmente, al servicio de cada persona, de su mundo, o sea, cada persona tiene sus fortalezas y debilidades, pero de alguna manera es un empezar, es una hermandad que estamos haciendo con ustedes que ya tienen una actividad muy bonita, son realmente tienen pilas, y esas pilas son energía. Entonces, ambos nos empapamos de energías creativas. Me parece lindo, realmente. Y entonces, esa gente, semejante llama semejante, la gente que tenga ese tipo de motivación es la gente que queremos en esa clase. Claro, claro que sí. Y aparte también que es muy aparte, también vas a tener tus asesorías. Me imagino que de repente pedirás del público que nos cuenten algún chiste, se me ocurre. Pedirás un feedback también, algunas dudas que se abran el abanico de preguntas ahí también. Claro que sí, no, si lo imagínate. Hay una, eso es lo que te quería decir, Salomón. La diferencia entre tener, digamos, un coach o una persona que te asesore, es importante, porque si no, uno simplemente leería un libro. La persona que te orienta ya ve la parte particular, porque hay cosas que ya tú puedes leer algo, informarte o ver videos, pero esa persona te va a ser como hace el doctor, ¿no? Que te diagnostica, el buen doctor, por supuesto, ¿no? El que te diagnostica algo y te dice, no, tú ya viste Wikipedia, no, esto, o sea, porque tiene experiencia.
Es un poco eso, como una clínica, ¿no? Entonces, la masterclass para mí es eso. No es que en 2 horas es iluso pensar, ay, no, pero es que yo salí de la masterclass y no tengo un monólogo. No, 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 pues sí, copito. No, no vas a tener un monólogo, pero vas a tener una idea bastante acertada de hacia dónde es tu hoja de ruta, hacia dónde quieres ir. Además, cualquier cosa, por supuesto, cada quien puede hacer sus preguntas y así. Y además, otra cosa, no sabemos, eso es lo lindo, no estoy segura qué va a pasar, porque todo depende quiénes se matriculen, la onda que haya, por supuesto que va a ser, tiene que ser divertido, porque estamos de todas maneras, todos los que están en lo que es stand-up, comedia, tenemos algo en común, no importa la edad, aquí no tiene que ver la edad, tiene que ver con un denominador común, que es que nos gusta el vacilón, el jajaja, ¿o no? Claro, claro que sí, nos gusta siempre el entretenimiento, y muy aparte de entretenernos nosotros, de divertirnos, también pensamos en el público, ¿no? En compartirles algo, y es por eso también que nosotros damos esta opción, tal cual como tú dices, ¿no? El conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Hay que hacer que los demás también tengan el acceso a él, y justamente esta es una buena oportunidad, justo es una fecha única, es capacidad limitada, y eso también hace que también no haya mucha gente que a veces se podría decir, haga que la clase quede muy corta, ¿no? También como tú dices, a pesar de que sean 2 horas, igual hay temas puntuales que tú vas a también ahí a tener, a tocar, y es muy importante que los que estén ahí atentos sean parte de, como por ejemplo, se me ocurre... Voy a hacer ejercicio, o sea, claro, claro. Voy a hablar un poco, pero también tienen que estar, lo que pasa es que, ¿cómo explicar? Porque no quiero hacer una clase, pero definitivamente hay técnica, y esa técnica, algunas cositas, unos secretitos que tengo ahí, que les va a ayudar bastante. Claro, claro que sí, y aparte también que es bueno saber también, por ejemplo, Diana, tú lo que has tenido, una de las fortalezas también que manejas, es que justamente has dirigido también a grupos, has tenido también a lo largo de tu trayectoria bastantes alumnos, y has podido ver en ellos también distintos tipos de personalidades, de talentos, que ahora no necesariamente se han dedicado al stand-up comedy, ¿no? Sino también que están, digamos, en canales de televisión, están conduciendo, están en radio, están en corporativos, están en distintos ámbitos que los han aplicado para sus propios, sus propias experiencias, sus propios trabajos, ¿no? En realidad, a veces me pongo a ver las fotos, no siempre, porque yo a veces acumulo y sigo, y mil cosas que van pasando, me han pasado tantas cosas, he tenido tantos alumnos, pero en realidad, a veces he parado y he visto algunas de las fotos y me sorprende la cantidad de gente, y gente conocida, y también hay gente que no es conocida, pero que lo ha aplicado a su vida, o de repente querían pasar por la experiencia, ¿no? Desde Gisela Valcárcel, que ha sido mi alumna un mes privado, ¿no? Y Magali Medina también fue mi alumna, Juliana Oxenford fue mi alumna, Roger del Águila, él fue una persona que hicimos cosas muy, muy importantes, Renzo Schuller, cuando era jovencito, recién así, bien flaquito, así todo, montones de gente. Lo que pasa es que he sido un poco, nunca he sido muy ordenada, muy marquetera, no me sacó no había los smartphones que te sacas, uh-huh. No había eso, pues, no era, Gisela, ven, vamos a tomar una, Ahora, hay una cuestión, ¿ah? Hay gente a veces, y esto tengo que recalcar, yo puedo enseñar a gente, no quiere decir que de ahí todos van a salir, pues, Seinfeld. Uh-huh. O sea, y por eso me hace menos profesora. Ya cada uno con esa mochilita ya ve, ya ves cómo, es la agüita a la planta, ya ve, ya la planta crece, eso ya no es mi responsabilidad. Pero la cosa es que esa plantita la riegas y la verdad es que a veces da sorpresas, porque uno nunca sabe.
Es increíble, pero la cosa es hacer, porque tú no sabes tu potencial. Puede ser que hay cosas dormidas, pero con una persona que te levanta eso, no sé. Pero es así, es bonito. Y Diana, justamente mencionando a uno acabas de mencionar a varios de tus alumnos, dentro de ellos Magali Medina, y salta la pregunta, ¿no? Tú sabes la curiosidad, ¿no? Conociendo un poquito a Magali, ¿se matriculó en el curso o te preguntó nomás y a través de chisme, pum, ya te quitó toda la técnica? No, ¿No? Magali, no, vino su productora a hablar conmigo. En esa época estaba Ney Guerrero, vino a hablar conmigo porque quería clases privadas. Yo ahí estaba en ATV, en Canal 9, y yo iba al canal. Y era ella y yo, nada más. Y Y con Gisela, aparte también, igual. Y con Gisela, no, pero lo gracioso, Dios mío. Estoy dando una infidencia, pero bueno, hace años, ya no procedo, ahora me manda un juicio, ¿no? No, lo que pasa, lo increíble, ¿cómo es cuando uno atrae humor? Estaba con las clases de Magali y me interrumpió porque Gisela le había hecho la estaba enjuiciando. Entonces se interrumpieron las clases. A las 2 semanas o a la semana me llama Ethel, que era o sea, nunca te llama la persona directamente, es así toda la cuestión, ¿no? A mí sí me pueden llamar directo, no hay problema. Pero, me llama, o sea, Magali interrumpe las clases porque Gisela la había metido a juicio, ¿no? Algo de juicio. Y a las 2 semanas o a la semana me llama Gisela para tomar clases. Ninguna de las dos sabían. O sea, es como que en la mente de ellas, al mismo tiempo, o sea, se estaban peleando, pero las dos llamaron a la misma persona. Eso fue el ocaso. Y después yo me pasé de una, después me paso de una a la otra. Por supuesto, no dije nada, ¿no? Porque ya, porque es asunto de ella. Pero me daba risa, ¿no? Claro que Gisela con el cafecito y esto, y la sonrisa y todo. Y Magali más seca, ¿no? Más sequita, más sequita. Pero Diferente. algo importante también es que, como lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, Magali y Gisela no se dedican a hacer stand-up, ¿no? Totalmente su trabajo se relaciona a comunicar, pero no necesariamente al humor, ¿no? Y obviamente sirve, ¿no? ¿Cómo esto sirve a distintas? ¿Cómo has visto tú, Diana, que sirve el stand-up, por ejemplo, a los distintos tipos de profesionales que puedan llevar un curso, un taller o una escuela? Mira, has dado el clavo. A Magali le sirvió algunas cosas y a Gisela tenía una idea, pero después ya se. Lo que pasa es que es un arte escénico, que tú la técnica la usas para estar en un escenario. Sin embargo, esa técnica es súper útil cada vez que quieres comunicar. Entonces, esa técnica que la usa el actor, la puede usar un conferencista, lo puede usar un animador, lo puede usar una persona que quiere presentar su tesis, una persona que quiere, que hay una entrevista y se muere de miedo, pero ¿a quién vas a contratar? ¿A la persona que es un genio pero está así? ¿O a la persona que ya está más suelta porque ha tomado sus talleres, hasta graciosa o gracioso es? Esa persona va a tener más llegada, de todas maneras. Entonces, hay gente, algún par de políticos que me han dicho, no quiero ni que tu sombra lo sepa, que estás tomando clase contigo. Ok, entonces no te puedo contar. Pero hay gente conocida. Por ejemplo, hace tiempo, pues Raúl Tola, por ejemplo, que ya no está. Raúl Tola fue mi alumno. Hay un montón, tendría así una lista larguísima. Bastante gente conocida. Y aparte también que te sirve también, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, digamos, si hay gente que está en la universidad también para mejorar de repente sus publicaciones, no, perdón, sus exposiciones, gente que le gusta publicar en redes, ¿no? De repente ahora se demora un poquito más en publicar, pero ya publica con técnica, ya publica ya con más efectividad,
¿no? O para la vida misma, ¿no? Ya ver, reírse de uno mismo, ¿no? Ya manejar las cosas más, se podría decir, no tomárselo tan a personal, ¿no? Ya no ofenderse fácilmente, tu autoestima. Standuperos conectados ahí, miren de todos los beneficios que tienen. Y este domingo 11 de julio van a tener el acceso directo aquí con Diana Levine en esta masterclass de stand-up comedy. Arequipa, más bien a todos los que están ahí conectados, los invitamos a que comenten, gente, y a que compartan, ¿no? Porque les damos un dato aquí mientras después seguimos conversando aquí con Diana, porque el día martes, escuchen bien, este día martes, el martes que se viene de la próxima semana, vamos a hacer una nueva transmisión, pero por Instagram, ¿ok? Y en esta transmisión de Instagram vamos a hacer un sorteo con todos los conectados ahora en este momento. Simplemente, ¿qué es lo que necesitas? Compartir esta transmisión y hacer una buena pregunta en los comentarios. Si cumples estos dos requisitos de compartir la transmisión y hacer una buena pregunta a Diana en los comentarios, el día martes en la transmisión de Instagram vamos a leer tu buena pregunta, vamos a corroborar que hayas compartido la transmisión y te llevas un acceso totalmente libre a esta masterclass de stand-up comedy. ¿Qué te parece, Diana, esa oportunidad que le estamos dando a todos los stand-uperos? Yo correría, si no fuera que yo soy la que dijo, yo lo tomaría. Claro, claro que sí. Y aparte también que resuelvan sus dudas, ¿no? Que es una forma también de repente, si no quieren prender su micro y decirlo, de repente escribiéndolo en los comentarios, preguntando ahí, es que ya puedes ganarte tu acceso así de fácil. ¿Sabes qué otra cosa? Tú lo mencionaste. Algo importante, que es el sistema inmunológico, por ejemplo, el sistema inmunológico es lo que te o sea, si te estresas horrible, te enfermas porque te baja el sistema inmunológico. Pero si estás riéndote, si estás en buena onda, si estás en una clase de comedia, no, es al revés. O sea, está probado que el humor te fortalece, esto es verdad, te fortalece, o sea, es bueno para la salud. Es divertido, obviamente, bueno para la salud. Y tú decías, si los estudiantes cuando hablan, sí, pues porque si tú ensayas, hay otra cosa que, hay una cuestión, el humor trabaja, cuando es el texto, trabaja con temas que realmente en la vida cotidiana, alguna vez te han hecho crack, y después le das la vuelta y lo usas como material de comedia. Tú sabes, la catarsis que haces es total. Porque yo escribo, mis monólogos los escribo y todo sale de... O sea, ya lo hago en humor, pero en realidad es todo lo que de alguna manera me fastidia y todo. ¡Jua! Es como una pequeña venganza divertida, una cosa así. Claro, es una pequeña venganza divertida ahí. Y te comento también, Diana, que ya los stand-uperos ya están empezando a participar, ya están compartiendo la transmisión y hasta ya están poniendo una de sus preguntas que vamos a leer el día de martes. ¿Cómo por si acaso? Para recordar un monólogo de una hora. Espérate, ¿puedo leer? ¿Puedo leer un ratito? ¿Cómo hacer para recordar un monólogo de una hora? ¿Cómo hacer? Bueno, tienes que hacer... Repetir, o sea, hasta que el texto sea, en inglés se dice second nature, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu, o sea, tiene que estar incorporado, ensayo es repetition, repetir, de tal manera que ya te vuelves libre, entonces ya sales todo, pues ya lo tienes incorporado, ya no estás que, ¿cómo era? Y otra cosa, la memoria también, hay sus tips, pues sus truquitos para acordarse, ¿no? Yo asocio, si en la siguiente, de repente un texto no tiene nada que ver con el anterior y es complicado porque no tiene seguimiento. Entonces, asocio, por ejemplo, si voy a decir Rosa, ya imagino, Rosa, Santa Rosa de Lima, todo ya, Rosa. O sea, de alguna manera tienes que conocer tu... Y nada, pues tener buena memoria, menos menos
Y por ejemplo, algo que yo siempre, digamos, recalco y va mucho con lo que dices, con mis alumnos en la escuela de comediantes, un saludo para todos ahí los standuperos, es que justamente, ¿no? Nervios siempre van a haber, ¿no? Pero una forma de que hacer que esos nervios jueguen a tu favor es con el ensayo, ¿no? Mientras más domines tu rutina, mientras más domines tu texto, Pero no, esos vaya. nervios no van a atacar por Ya. ahí, ¿verdad? No van a Ya. atacar por ahí, sino van a buscar otra forma y por ese lado tú ya puedes, desempeñarte mejor. Exacto, estoy de acuerdo. Así es. Estás en lo cierto, Salomón. Así es. Ahí nos ponen otra, a ver, por Yo ejemplo. soy Dalina. Dalina, ay, estoy pensando en Nubeluz. Yo soy Dalina. Generalmente hacemos rutina en el show de bromas y juegos. ¿Cuál es la diferencia con el stand-up comedy? Soy Dalina General. Sí, ya. Inscríbete en la clase maestra y ahí te voy a decir todo, Dalina. No, es que Pero es importante. Es que de verdad es como para hablar específicamente. O sea, es buenísima la pregunta. Pero en realidad esas cosas son una de las cosas que voy a hablar en la clase maestra. Dalina, te quiero ver ahí. No, no eres ahí. ¿Brigi? ¿Cuál es su nombre? ¿Brigi es o Bridget Dalina? y ella dice que es Dalina. Ah, Dalina, ella hace de la Dalina, dice, yo soy Dalina, ok. De todo vemos en la Viña del Señor, ya brille. Ah, ahora sí entendí, pues yo soy Dalina y hacemos rutina de show y bromas y juegos. ¿Cuál es la diferencia con stand-up comedy? Te lo aseguro que de todas maneras te voy a resolver eso en la clase maestra, de verdad, porque Y está buena la pregunta. así como, como los standuperos que están comentando, compartiendo, ya están empezando a hacer sus preguntas y así tan fácil ya están comenzando a participar de este sorteo que vamos a tener el día martes en nuestra transmisión en vivo por Instagram, en nuestras redes sociales. Así que síganos también. Vamos a estar en vivo por arroba Comedy Perú, que es justamente el Instagram de Diana Levín, y también por arroba punto standup comedy Arequipa, que es el Instagram de nosotros también por el que vamos a estar conectados. Así que atentos, standuperos, porque ahí vamos a hacer el sorteo. Tienes que compartir, hacer una buena pregunta a Diana y automáticamente así te puedes llevar un acceso totalmente gratis para esta masterclass que se viene el La gente domingo que le gusta 11 la de julio. comedia, perdón que te interrumpí, soy No, sí, continúa, continúa. ininterrumpible. Toda la gente que le gusta la comedia, el stand-up comedy el martes. ¿A qué hora hemos quedado, El Salomón? martes ¿El es a las martes? 8:30, 8:30. A las 8:30 en Instagram, en el live, y vamos a regalar me siento Ferrando. Vamos a regalar vamos a regalar vamos a dar bequitas, beca para, pero ¿cuál es que tengan una buena pregunta? ¿Y qué más? Y que ¿Cuál es compartan el? esta transmisión para que vayan más conectados a la transmisión del sábado también. Claro, pues, Súper fácil, tiene que si ser te das cuenta, Diana, ¿verdad? full house. Tiene que ser full house, un montón. Y tiene que Y ser un éxito. A mí me gustan las historias de éxito, Salomón. ¿Qué voy a hacer? justamente hablando de buenas historias, Diana, me gustaría que nos compartas un poquito algunos detalles. Hace poco también fue una teleconferencia internacional que fue a cargo de Judy Carter, ¿no? Judy Carter, por ejemplo, para los standuperos que saben un poco de la historia, ella fue la primera comediante en escribir un libro de stand-up comedy, ¿verdad? De la Biblia de Judy Carter. Cuéntanos cómo así fue esta experiencia de contactarte con ella, de tú ser la embajadora de Perú en el stand-up comedy, ¿no? A nivel mundial. Cuéntanos un poquito de esta Bien, experiencia. de Salomón, está bien informado, ¿eh? Qué buena pregunta. Sí, fue realmente un honor para mí. Fue una sorpresa. Yo admiraba mucho a Judy Carter por porque han habido comediantes, pero ella realmente hizo como una especie de, lo volvió pues técnica, bien, bien detallado, y realmente bien capaz. Y yo la admiraba, ¿no? Leía sus libros y seguía aprendiendo. Y en eso un día me escribe su asistenta, Betsy algo, ¿no? Me dice, mira, Judy, te he encontrado, eres la pionera del stand-up comedy en Lima, Perú, Perú, como dicen, Perú.
y ella quiere que tú seas una de las ponentes representando a tu país. Y todavía me habla de Judy Carr. Y yo quería, no, y eso que quieres actuar súper cool, como que no estás sorpre como que no se te cae la baba, ¿no? Ah, sí, claro. Y por dentro estaba, ¡oh, my God! O sea, dentro, ¡ah! Y eso, ¡ah! Y después tú estás, ah, ya, perfecto. Bueno, sí, voy a conversar con mi asistente. Mi asistente, ¿no? Mi perrita Wisita. Wisita. Bueno, la cosa es que sí estuvo, fue. Son esas cosas que no tienen precio, ¿no? O sea, son esas cosas que no entran dentro del mundo, digamos, material, donde, sí, nadie me pagó, ni nada, pero ¿qué me importa? Fue para mí una cosa bien importante porque además es gente inteligente, ¿me entiendes? Gente que sabe, o sea, estás codeándote, estás hablando con gente de otros países que para mí el conocimiento, pues, es poder, no tiene un poder adquisitivo necesariamente, pero sí es importante. Entonces fue una experiencia muy, muy especial y qué bueno que lo traigas a colación. Gracias. Sí, claro que sí. Es algo, por ejemplo, en los talleres en la Escuela de Comediantes que compartimos la información, también utilizamos uno de sus libros de Judy Carter como bibliografía también, porque es muy importante también lo que comparte, ¿no? Y hay muchos grandes comediantes que han empezado también con esta base, ¿no? Esta base teórica, por así decirlo. Ahora, la base teórica y los libros que puedas leer, eso es como una especie de alimento para lo que tú vas, pero tú, porque, ojo, tú puedes saber teóricamente cosas, pero en la cancha también tienes que, ¿no? O sea, eso es lo que voy a explicar en la clase maestra, cómo hay dos cosas paralelas, lo que es la parte intelectual, que no necesariamente te vas a hacer el gran actor, o sea, el gran comediante, tú sabes, pero de ahí. Esa información va juntamente con el lado artístico, actoral, cuando estás en la cancha. Esa dualidad es bien importante que quiero conversar sobre eso. Por supuesto, ahora simplemente te cuento que eso vamos a hacer en la cancha ese día, el 11. El 11 voy a también tocar ese tema, Salomón. Claro, claro que sí, hay muchos temas importantes que vas a tocar ahí para todos los conectados. Ya saben cómo participar también si quieren ganarse un acceso libre a esta masterclass de stand-up comedy junto a Diana Levín. Y Diana, te comentamos que nos han mandado aquí un meme. A ver, voy a pasarlo a compartir para que reaccionemos aquí también. Veamos qué opinas tú. A ver, un momentito, por favor. Aquí paso a desaparecer también. Y bueno, a ver, vamos ahí un ratito, a ver qué dice. A ver, vamos a ver, ¿dónde están? ¡Ah! Aprovechando que ha jugado ¡Juega Perú. como nunca! ¡Chupa como siempre! Un saludo ahí para Salomón ¡Ay, Comediante. Cueva! ¡Cueva! ¡No, por Dios, Cueva! Pero es que tiene su estigma. Cuando va a patear penal. Ay, 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 es como cuando yo cocino, no lavo, no sé. ¿Qué te iba a decir? No, aparte, pues Salomón, aparte que se conecten el martes, lo ideal es que se vayan comunicando contigo porque hay cupos limitados. O sea, si quieren estar en la clase, pues tienen que matricularse o inscribirse, perdón. Que no se olviden. Claro que sí, claro que sí. Aprovechamos más bien hacer justamente esta invitación oficial a todos los standuperos. Diana, yo sé que tú, nosotros podemos quedarnos a comenzar a conversar mucho más todavía, pero también hay muchas cosas que hacer. La vida real también nos espera. Diana, tenemos que seguir avanzando aquí, seguir dictando clases con los comediantes, con los standuperos. Y bueno, los invitamos entonces a este martes a todos los conectados. Vamos a tener una transmisión nueva, una segunda transmisión por Instagram, @ComedyPerú y @standupcomedy.arequipa. Conéctense ahí el día martes a las 8:30 de la noche. Si es que quieres ganarte un acceso, puedes participar, puedes concursar compartiendo esta transmisión. No importa si ya terminó, igual compártela y en los comentarios haz una buena pregunta a Diana. Si haces estos dos requisitos, tienes hasta el martes para participar. Así que nosotros en producción de Stand Up Comedy Arequipa vamos a corroborar que has seguido estos dos pasos así de simples.
y nos vemos el martes a ver si te ganas ese acceso. Así de simple puedes participar. Diana, invita a todos los stand-uperos, invita a toda la gente de Stand Up Comedy Arequipa para este gran evento que se viene. A ver. A todos los interesados en la comedia, en el arte escénico, en el aprendizaje, todos nos juntamos el domingo 11 a las 8 de la noche en esta masterclass y las inscripciones, todo, con Stand Up Comedy Arequipa, que han tenido la gran idea y el gusto de invitarme, yo feliz de compartir mis conocimientos y mi onda con ustedes, cosa tan linda, cómo me gusta lo que hago. Felizmente, gracias a Dios, trabajo en lo que es mi vocación. Y muchos años atrás, muchas cosas vividas que quiero compartir con ustedes. Gracias, Salomo, por invitarme. Muy bien, gracias a ti, Diana, también por el tiempo, por esta oportunidad que das a todos los standuperos, de que se puedan conectar, de que puedan aprender, dar un gran paso en conocimientos con esta masterclass. Bueno, nos despedimos de ti un momentito, yo me quedo un ratito más con los standuperos para unos últimos anuncios, pero con nosotros estuvo Diana Levine, estará también el día martes a las 8:30 por Instagram, así que atento, standupero, a la transmisión en vivo. Diana, muchas gracias, nos vemos el día martes entonces, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por este pequeño detallito para los standuperos, así que nos vemos pronto, Diana, cuídate mucho. Chao. Ahora sí, standuperos, ¿cómo están? Continuamos aquí en esta transmisión de en vivo de Stand Up Comedy Arequipa, y ya saben, estuvimos con Diana, es cierto, no es una fake news, no, va a estar este domingo con nosotros en esta masterclass de Stand Up Comedy Arequipa. Conéctate, inscríbete, todos los datos aquí, mándanos un inbox y te vamos a dar la información, ¿ok? Ya lo sabes, con más de 20 años de experiencia en el Stand Up Comedy, pionera en nuestro país, y también ha estudiado en Estados Unidos, se ha formado ahí en el HB Studio de Nueva York, así que vas a tener información de primera mano, herramientas y mucho más, así que ya lo sabes, standupero, eso fue todo por hoy, te invitamos también a que cada mes tengas una nueva oportunidad de aprender en la Escuela de Comediantes, también ahí de Stand Up Comedy Arequipa, y mándanos también la información, y si quieres leer también un poquito, estamos en Amazon, encuentra ahí nuestros libros virtuales de Stand Up Comedy para aprender en una semana, en 7 días, y estar al tanto de lo que puedas también aprender, utilizar la técnica del humor como herramienta de comunicación. Así que ya lo sabes, standupero, nosotros nos despedimos, un saludo también para Cueva, a la tercera es la vencida, ay, ¿qué? Así que no te preocupes, nos vemos, standuperos, ya lo saben, un fuerte abrazo para todos, standuperos conectados, chu, 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 chu.